Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mes de noviembre en sufragio de las benditas almas del purgatorio. Altísimo Señor, os ofrezco todas las penas que padeció vuestro amado Hijo Jesús en su pasión y muerte, y las de su Santísima Madre María, en reparación de todas mis culpas y pecados, con el firme propósito de no ofenderos más. Misericordia, Dios mío, misericordia y perdón. También os ruego, Dios de bondad, por la conversión de todos los pecadores y por las almas del purgatorio, para que pronto gocen de vuestra gloria por toda una eternidad. Día 13. Socorrer a las almas del purgatorio es conveniente para nosotros. Socorrer a las almas del purgatorio es la obra de caridad más grande que podemos hacer en este mundo y la más agradable a Dios, por lo que es la más segura y provechosa para nosotros. Es la más segura porque siempre es necesaria y la más provechosa porque consuela a un sinfín de almas que no pueden valerse por sí mismas. Dice San Lucas en su Evangelio: con la misma medida que midiereis a los demás, se os medirá a vosotros. Cuando por las almas del purgatorio ofrecemos sufragios, sacamos provecho nosotros y ellas. Ellas porque encuentran así la única moneda válida para saldar las deudas contraídas con la justicia divina y poder alcanzar la gloria eterna. Nosotros no solo adquirimos el mérito de esa obra de caridad, sino que nos ganamos tantos intercesores en el cielo como almas ayudamos a llegar a Él. ¿Y cuánto nos agradecerá el eterno amador de las almas si contribuimos a acercárselas? Nos hacemos corredentores con Jesucristo sin pasar por su pasión, pero intentando imitarle en el amor y caridad que le llevó a ella. Salutación a las cinco llagas de Jesús. Yo os adoro, Santísima llaga del pie izquierdo de mi Redentor Jesucristo, y por la sangre que se derramó de ella os suplico, Señor y Dios mío, que perdonéis los extravíos con los que tanto os ofendí, y tened compasión de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os adoro, Santísima llaga del pie derecho de mi Redentor Jesucristo, y por la sangre que se derramó de ella, os suplico, Señor y Dios mío, me perdonéis cuantas veces me aparté del cumplimiento de vuestra santa y divina ley, con las que tanto agravié vuestra majestad, y tened piedad de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo os adoro, Santísima llaga de la mano izquierda de nuestro Redentor Jesucristo, y por la sangre que se derramó de ella, os suplico, Señor y Dios mío, me perdonéis el que tantas veces haya cerrado mi oído a los clamores de vuestra divina voz con la que queríais apartarme del camino de la perdición. Y tened piedad de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os adoro, Santísima Llaga, de la mano derecha de mi Redentor Jesucristo, y por la sangre que se derramó de ella, os suplico, Señor y Dios mío, me perdonéis mis muchas ingratitudes a tantos beneficios recibidos de vuestra mano, y tened piedad de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo os adoro, Santísima Llaga del costado de mi Redentor Jesucristo, y por ella os suplico, Señor y Dios mío, me perdonéis todas las penas y aflicciones que con mis culpas causé a vuestro amabilísimo corazón. Dignaos purificar todos los efectos de mi alma, concededme gracia para que os ampare y tened misericordia de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh gloriosa Virgen María y Madre de Bondad, compadeceos de las benditas almas detenidas temporalmente en el fuego del purgatorio, lejos de Dios y de vos, que sois la Madre de la Misericordia. Romped sus cadenas y libradlas del abismo donde gimen, anhelosas de su patria celestial y suspirando por el momento feliz de su unión para siempre con Dios, a quien su corazón desea con vehemencia. Apiadaos de un modo especial de las almas abandonadas. Os ruego por ellas muy particularmente. Oh Madre de Bondad, dignaos aceptar nuestros ruegos. Os los suplicamos, oh María, reunidnos a todos en el cielo, cerca de nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo adorable que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.